Good morning to you all again. Um, a warm welcome to, to everyone from the Inter American Commission on Human Rights. Um, a special welcome to our 150th period of sessions. Uh, this is the third hearing in this room, um, beginning this period of sessions, and the focus of this morning's hearing. Is the legal regime and institutional practice for imposing restrictions on the political rights of persons in Colombia? The objective of the hearing is to provide information on the legal regime in Colombia and on the institutional practice for imposing restrictions on political rights and their compatibility um, with the American Convention on Human Rights and particularly the case law. Of the system. Um, this hearing has, as you can tell, attracted a lot of attention and a, a fair amount of controversy as well. Uh, the state wrote to the commission on the 21st of March um, requesting that the commission um, not hold this hearing. Um, the state considered that it raised some concerns about. Uh, the processing of the precautionary measure MC 374.13 and Petition 1742.13. Um, the Commission in plenary deliberated on this matter and the request, and we gave due consideration, as we always do, um, to the requests of Member States, um, but as you can tell, the decision of the Commission um, is to go ahead with this hearing, which is a general thematic one, um, it doesn't concern any specific case. And as on all matters of significance relating to the human rights throughout the Americas, we consider the forum provided by the hearings an important one for receiving general information. Um, but we do wish to allow the state to offer its comments and remarks um, in relation to this matter before we hear from the petitioners. So I warmly welcome you, Ambassador. Um, y up la oportunidad de compartir las opiniones con nosotros. Muchas gracias, señora comisionada y presidenta Tracy Robinson, señor expresidente de la comisión y comisionado, doctor José de Jesús Orozco, señor vicepresidente de la comisión, doctor Felipe González señor doctor Emilio Álvarez y casa secretario de la comisión señora secretaria adjunta doctora Elizabeth señor comisionado Paolo Manucci complacido de su presencia eh, señores eh, peticionarios señoras y señores eh, peticionarios Señor representante Iván Espeda, señoras y señores, con nosotros igualmente el señor viceministro del Ministerio de la Justicia y del Derecho, el doctor Miguel Samper, la señora directora de la Unidad de Defensa del Estado y de la Dirección de Defensa del Estado, la doctora Adriana Guillén a su vez la doctora Mónica Fonseca, directora de la Oficina de Derechos Humanos de nuestra Cancillería. Hace más de un mes, señora presidenta, fuimos convocados a esta audiencia sobre el régimen legal y práctica institucional. Para imponer restricciones, dice la citación, a los derechos políticos de las personas en Colombia, en el marco de su 150 periodo ordinario de sesiones. Han acontecido un conjunto de hechos de esa época a hoy. En efecto, el 21 de marzo del año en curso, la señora ministra de Relaciones Exteriores, la doctora María Ángela Holguín, eh, envió al señor secretario ejecutivo y por su conducto a la Comisión Interamericana eh, una nota eh, en la cual en algunos de sus apartes señala eh, que al respecto, considerando que mediante comunicaciones de fecha 18 de marzo de 2014, la honorable comisión dio inicio al trámite de las medidas cautelares MC374-13, así como a la petición que igualmente consta en esa comunicación. De manera respetuosa, el Estado colombiano no considera pertinente que se lleve a cabo la mencionada audiencia pública como quiera que se haría referencia a cuestiones directamente relacionadas con el fondo de la petición. Eh, esto aunado a que el Estado deberá presentar información dentro de los términos señalados en las aludidas comunicaciones, tanto sobre la petición como sobre la solicitud, para lo cual deberá hacer una evaluación de los hechos de allí derivados. Continúa la señora Canciller. Con eh, fundamento en lo anterior y en estricto apego a las disposiciones de los artículos 61 a 68 del reglamento, el Estado de Colombia solicita la cancelación de la audiencia citada para el día lunes 24, etcétera. Con ocasión de esta eh, comunicación, el día 22 de marzo, eh, recibimos una eh, expresión de parte del doctor Emilio Álvarez, secretario ejecutivo, en respuesta a la señora ministra. En esa nota, eh, pues se acusa recibo de, la, eh, de las expresiones ya señaladas. Y al respecto, dice el señor secretario que se permite informar que la Comisión Interamericana ha analizado en pleno la solicitud del gobierno de su excelencia y ha considerado que se mantienen los criterios generales bajo los cuales la CIDH convocó a la misma. Por otra parte, continúa la nota, la CIDH considera pertinente indicar a su excelencia que la audiencia de referencia es una audiencia temática, convocada de conformidad con el artículo 66 del reglamento y no una audiencia de algún caso en particular. Finalmente, la CDH se permite manifestar a Su Excelencia la importancia de poder contar con las observaciones del Estado sobre el tema general de la convocatoria y reitera su interés en contar con la participación y las observaciones del ilustre Gobierno. Desearíamos, sin duda alguna, señora Presidente, eh, asistir, como siempre ha sido a nuestra disposición disposición que renovamos. Eh, y de ninguna manera una conducta distinta ha de significar de ninguna manera desaire alguno, ni frente a la Comisión, ni frente a los peticionarios que nos merecen el mayor respeto, la mayor consideración, eh, por sus apreciaciones, por su presencia y desde luego por el alcance de sus eh, sagrados derechos. Eh, pero, pues... Eh, eh, en atención a los eh, hechos ya eh, mencionados y, re, repito, reconociendo el, el valor y las múltiples contribuciones del sistema interamericano en la promoción y la defensa de los derechos humanos en el hemisferio. Eh, por ello, reiteramos, se ha concurrido a, a casi todas las citaciones, se ha dado respuesta a todas las solicitudes en relación con los temas y con este en concreto. Pero dadas las circunstancias aludidas, señora Presidente, eh, me permito entonces que la señora directora de la Unidad de Defensa eh, de los Derechos eh, y de los Intereses Correspondientes de nuestras instituciones, la doctora Adriana Guillén, pueda fijar la posición del Estado sobre este particular. Con su venia, señora Presidente. Eh, señores comisionados, señor secretario general, señores peticionarios. Para el día de hoy estaba confirmada la asistencia del Estado a esta audiencia, con el objeto de abordar de manera general el régimen legal y la práctica institucional para el ejercicio de derechos políticos en Colombia. Así lo demuestra el documento que se hizo llegar a la comisión, en el que se exponían las líneas temáticas que iban a ser tratadas por el Estado colombiano. De igual manera y dentro del plazo que nos fue requerido, eh, hicimos la debida acreditación de la delegación que iba a asistir a esta audiencia. No obstante, han ocurrido hechos posteriores a la convocatoria derivados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos comunicada el 18 de marzo de este año, tales como la apertura formal de una petición individual, además de las solicitudes de medidas cautelares. Es en razón a la apertura de la petición individual que eh, consideramos que la eventualidad de que las consideraciones jurídicas que el Estado exprese de manera general en este escenario puedan tener incidencia directa en la petición en cuestión. En ese orden, el Estado, con mucho respeto, se reserva el derecho a presentar sus argumentos y sus posiciones en el marco de las instancias y las etapas procesales previstas para el trámite de peticiones dentro de los tiempos establecidos por el sistema para ese fin. Lo anterior en virtud de preservar las garantías de defensa del Estado y el debido proceso. Ante el sistema interamericano de derechos humanos. En ese orden le doy la palabra al señor embajador, dejando constancia de que nuestra decisión no obedece a las medidas cautelares, obedece a la apertura de la petición eh, que en su momento realizara el señor Gustavo Petro. Eh, señora presidenta, reiteramos nuestra disposición al diálogo, eh, nuestro reconocimiento a la importancia del sistema. Nuestro respeto, igualmente, a los señores peticionarios y con su venia entonces en las etapas procesales que corresponda, en las audiencias a que hubiere lugar y a todas las etapas eh, que sean pertinentes, pues presentaremos las consideraciones del caso, con su venia, señora presidenta. Thank you very much, Ambassador, and your delegation, um, and for the observations which you have provided. Um, I wish to To, to make in response um, one comment, um, Ambassador, which is that it's not at all extraordinary in the process of monitoring through this mechanism for the matters which petitioners raise with us in this forum um, to be some of. Or quite similar to the ones which they have raised via the system of petitions. I appreciate that this is a matter of great interest, and so it may have um, evoked uh, a response which is slightly different. Um, but it is absolutely um, normal um, for the Commission to receive information of the kind which we are um, receiving today, but also to have in its docket um, petitions which it will consider. Um, we welcome the receptiveness of Colombia. Um, to continue in dialogue with us. Um, and we look forward to that opportunity. We regret that today is not one of them, um, but we wish to provide for the petitioners um, an opportunity, as the Commission um, undertook when it announced its um, period of hearings, to provide us with information. Thank you very much. Um, I wish to you now give the petitioners an opportunity. Um, to share with us um, information relating um, to yeah. the captioned hearing. Um, and you have approximately 25 minutes to share such information with us thank you very much gracias señora presidenta antes de que terminen de salir la delegación del estado lamentablemente nosotros los escuchamos con atención lamentamos mucho que no nos escuchen y no nos hayan permitido responderles quizás Esa falta de cortesía no nos va a impedir mantener el diálogo, pero lamentamos muchísimo que precisamente el gobierno de la República de Colombia se niegue a mantener una discusión sobre aspectos generales jurídicos en un momento en el cual ha hecho otras propuestas de diálogo en esta misma sala y en audiencias anteriores. Ese, ese hecho nos deja un poco preocupados y sobre todo la circunstancia de que no hayan atendido nuestra respuesta de una manera desobligante, diría yo. Pero pasado este pequeño incidente y menor, eh, nosotros el, eh, la audiencia que queremos proponer la vamos a dividir en tres aspectos. El primer aspecto, queremos presentar el régimen eh, en el derecho internacional y en la Convención en materia de derechos políticos. En segundo lugar, el régimen constitucional y el ordenamiento interno colombiano, y finalmente el análisis de lo que, lo que significa la actuación del órgano de la Procuraduría comparado con el debido proceso y las garantías procesales. Eh, obviamente, no estando el ilustre Estado de Colombia y su delegación, eh, no vamos a ser muy extensos en insistirle a la honorable comisión acerca del régimen del derecho internacional y en particular del derecho internacional americano sobre los derechos políticos. Quizás, y les pido disculpas a los honorables comisionados y a la honorable presidenta, porque vamos a dar algunas informaciones que ustedes conocen, pero las vamos a dar muy brevemente, simplemente para enmarcar el, eh, nuestras presentaciones. El, en el sistema interamericano, los derechos políticos tienen una importancia ext extremadamente grande y hacen parte de aquellos derechos que la Convención Americana no permite suspender ni aún en estados de emergencia. De tal manera que los derechos políticos que están en el artículo 23 de la Convención Americana son de esa naturaleza de derechos que, como el derecho a la vida, la integridad personal, la libertad de conciencia y religión, entre otros, no se pueden suspender ni aún en estados de emergencia. Los derechos políticos están integrados por tres aspectos concretos en el artículo 23. El derecho de participar en la dirección de los asuntos políticos directa o indirectamente por medio de representantes elegidos. En segundo lugar, el de votar y el de ser elegidos en elecciones periódicas y libres. Y en tercer lugar, el de tener acceso en condiciones generales de igualdad a la función. Eh, la segunda parte del artículo 23, y es donde queremos centrar nuestras reflexiones, señala que la ley de cada Estado parte, puede reglamentar el ejercicio de los derechos políticos y las oportunidades a que se refiere el, el, la parte eh, en, eh, primera, exclusivamente por razones de edad. Nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental. Y en materia de restricciones, la Convención Americana señala que solo pueden restringirse mediante una condena por juez competente en proceso penal. De manera que la, eh, esta restricción es tajante. Ahora bien, la Corte Interamericana, en su permanente jurisprudencia, ha señalado que el artículo 23 de la Convención hace parte de aquellos derechos políticos que se entrelazan con el Estado de Derecho y la democracia. Eh, dice la Corte, y solamente voy a citar algunos apartes, que el artículo 23 Es en una sociedad democrática, los, eh, perdón, en una sociedad democrática, los derechos y libertades inherentes a la persona, sus garantías y el Estado de Derecho constituyen una triada en la que cada componente se define y comple completa y adquiere sentido en función de los otros. Es decir, derechos políticos, democracia y Estado de Derecho están unidos de manera inseparable a efectos del régimen político que el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, Convención, Carta Democrática Interamericana y Carta de la OEA establecen para nuestros países. Este tribunal, dice la Corte, ha expresado que la democracia representativa es determinante en todo el sistema del que la Convención forma parte y constituye un principio reafirmado por los estados americanos en la Carta de la OEA, que es el documento, por decirlo así, marco, madre de todo el sistema interamericano, eh, que es el instrumento fundamental del sistema interamericano, como dice la Corte. Los derechos pro políticos protegidos por la Convención, y sigo citando a la Corte, eh, así como los diversos instrumentos internacionales, propician el fortalecimiento de la democracia y el pluralismo. De tal manera que nosotros aquí estamos hablando de derechos que son parte integrante del Estado de Derecho, de la democracia, y que su respeto y garantía en los Estados fortalece la democracia y fortalece el Estado de Derecho. Eh, quisiera remarcar que en, eh, en la Carta Democrática Interamericana, en el artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana se mencionan cuáles son los elementos esenciales eh, de la democracia representativa luego de establecer que esta, la democracia representativa y participativa, es la base del Estado de Derecho. Dice el artículo 3 de la Carta Inter Democrática, son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho, la celebración de elecciones periódicas libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto, como expresión de la soberanía del pueblo, el régimen plural de partidos y organizaciones políticas y la separación e independencia de los poderes públicos. De manera que estos, esta triada y esta relación entre los derechos políticos, el Estado de Derecho, la democracia representativa y participativa, constituye un patrimonio social, político y democrático del continente, del hemisferio, y eso es lo que nosotros pretendemos remarcar y defender. Finalmente, quiero recordar que la, eh, la Corte Interamericana, en una célebre sentencia en el caso Castañeda Guzmán eh, contra México, señaló que el ejercicio efectivo de los derechos políticos constituye un fin en sí mismo y a la vez un medio fundamental que las sociedades democráticas tienen para garantizar los demás derechos humanos previstos en la Convención y que sus titulares, es decir, los y las ciudadanas, agrego yo, no solo deben gozar de derechos, sino también de oportunidades. Este último término, oportunidades, implica la obligación de garantizar con medidas positivas que toda persona que formalmente sea titular de derechos políticos tenga la oportunidad de ejercerlos de manera que eh, todo el sistema y todo el andamiaje político-jurídico que ha construido este hemisferio que ha construido el sistema interamericano de protección se basa y tiene un núcleo muy fuerte derechos políticos democracia representativa y participativa y estado de derecho en colombia y lo veremos ya en detalle no el, el marco legal actual establece que la procuraduría que no es una entidad judicial que es una entidad que hace parte de un eh, el, eh, organismo de control pueda destituir y inhabilitar para el ejercicio de derechos políticos a cualquier funcionario del Estado. Eh, eso señala que hay un régimen legal que evidentemente va en contravía de las oportunidades para el ejercicio de los derechos políticos en el régimen legal. Adicionalmente, esa, esa circunstancia se ve agravada por la situación, y con esto termino esta introducción, de que la Corte Constitucional Colombiana, es decir, nuestro máximo organismo, en una sentencia del año 2006, señaló que esas facultades del procurador, en, es decir, de destituir e inhabilitar a funcionarios públicos, a servidores públicos, como dice nuestra Constitución, eran compatibles con el artículo 23 de la Convención Americana. Es obvio que esta sentencia de la Corte Constitucional fue anterior a una sentencia, en el caso López contra Venezuela de la Corte, que hizo una interpretación autorizada del de artículo 23. Por eso hemos planteado que el Estado debería, en aplicación, y así lo, lo diremos al, al final, del artículo 2 de la Convención, adecuar su legislación a las prescripciones de la Convención. Muchísimas gracias y a continuación mi colega, la compañera Yomari Ortegón hará la presentación del régimen constitucional. Bueno, eh, señora presidenta, señores comisionadas, señores funcionarios de la Secretaría Ejecutiva, eh, buenos días a todos y todos. Quisiéramos empezar señalando que eh, en Colombia eh, los derechos políticos tienen una consagración constitucional. Los derechos políticos están reseñados en el artículo 40 de la Constitución Política, que reconoce los derechos ciudadanos a la conformación, ejercicio y, con, y control del poder político. Eh, el Constituyente eh, los ubicó en el capítulo, en el título 2, denominado Derechos Fundamentales. Eh, igualmente le dio unas características particulares, los reconoce en el artículo 85 como derechos de aplicación inmediata. Igualmente, eh, los señaló como aquellos derechos susceptibles de protección mediante acción de tutela e igualmente eh, recogiendo el artículo 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos eh, que se reiteró en la ley 137 de 1994 le da a los derechos políticos la particularidad de que no son suspendibles en estados de excepción. Igualmente eh, en su jurisprudencia eh, la Corte Constitucional ha señalado que los derechos políticos en Colombia son cosustanciales al régimen democrático que permiten a la ciudadanía participar en la vida política del Estado, hacer efectivos otros derechos y libertades y hacer realidad las diferentes dimensiones de la democracia, esto es tanto la democracia representativa como la democracia participativa. Igualmente, ha señalado la Corte Constitucional que eh, los derechos políticos... Eh, hacen parte del bloque de constitucionalidad eh, en sentido estricto. Eso quiere decir que la, el artículo 23 de la Convención Americana sirve a su vez de parámetro de constitucionalidad de leyes en el ordenamiento jurídico. Eh, habiendo hablado del estatus del que tienen los derechos políticos en nuestra Constitución, quisiéramos señalar que eh, se contemplan dos tipos grandes de restricciones a los derechos políticos. Eh, digamos esto para introducir y para hacer el análisis conforme al derecho interamericano cuáles de estas restricciones son compatibles con el artículo 23 y los artículos 8 y 25 de la convención y cuáles no En primer lugar existen unas restricciones que se relacionan con las capacidades o calidades que se exigen a una persona para hacer, eh, para participar en el poder público que se conoce como el régimen de incompatibilidades e inhabilidades. Este régimen se refiere a un conjunto, de condiciones fijadas por la ley para garantizar la probidad, transparencia e igualdad en el ejercicio del poder público. Restricciones relacionadas con el parentesco, con las relaciones comerciales u otro tipo de relaciones que pueden afectar la imparcialidad en el ejercicio de la función pública. En segundo lugar, eh, y es el aspecto central de esta audiencia, existe un régimen de responsabilidades, responsabilidades tanto de tipo penal como de tipo fiscal como de tipo disciplinario, en las cuales es donde se observan las incompatibilidades con el artículo 23 de la Constitución, porque nos podemos encontrar que un funcionario público puede ser sujeto a los tres tipos de responsabilidades de manera simultánea, con eh, decisiones que pueden ser también simultáneas y que pueden implicar otro tipo de vulneraciones, como lo vamos a ver en la tercera parte de esta exposición. Eh, Ahora bien, el artículo 40 al que nos referimos inicialmente, que consagra los derechos políticos, no establece condiciones de suspensión o de restricción o de limitaciones a los derechos políticos. Quiere decir esto que al no existir esta limitación, entenderíamos que haciendo parte del artículo 23 del bloque, el 23 de la Convención del bloque de constitucionalidad colombiano en sentido estricto. Debe entenderse que las restricciones a las que, se refiere, a las que no se refiere el artículo 40 deben contemplarse en línea con el artículo 23 de la Convención Americana. No obstante, eh, en la Constitución no se establecen estos límites y restricciones. Hay dos artículos que nos parecen muy importantes en la Constitución. Son los artículos 98 y 99 de la Constitución que se refieren a la ciudadanía. Dice el artículo 99. La calidad de ciudadano en ejercicio es condición previa e indispensable para ejercer el derecho al sufragio, para ser elegido, para desempeñar cargos públicos. Esto quiere decir que los derechos políticos son ejercidos por ciudadanos que adquieren eh, la calidad, la condición al cumplir 18 años. Y nos parece de especial importancia el artículo 98 de la Constitución, que dice la ciudadanía se pierde cuando se ha renunciado a la nacionalidad. Y su ejercicio, el ejercicio de la ciudadanía, se puede suspender en virtud de decisión judicial en los casos que determine la ley. Este artículo 98 constitucional guarda plena correspondencia con el artículo 23.2 de la Convención Americana, que establece restricciones especiales a la limitación de estos derechos políticos. Esta misma interpretación, es decir, relacionar las posibilidades de suspensión de los derechos políticos con... Eh, la ciudadanía y la posibilidad de que solamente se restrinja por vía judicial como resultado de una sentencia, ha sido tenido en cuenta en la Corte Constitucional, en particular en la sentencia eh, C-329 de 2003, en la cual la Corte Constitucional examinó las facultades que tienen los jueces penales para, otorgar, para ordenar perdón, eh, <laughs> sanciones eh, relativas a restricción de derechos políticos. Estas sanciones están consagradas en los artículos 43 a 51 del Código eh, Penal que permiten establecer eh, penas eh, privativas de otros derechos como los derechos políticos. Eh, y que pueden consistir tanto en la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas como la pérdida del empleo o cargo público y otras restricciones. Pero las relacionadas con derechos políticos nos interesan la, in la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas y la pérdida de empleo o cargo público. Estas restricciones que puede eh, imponer un juez penal como resultado de una condena en un proceso penal ha señalado la Corte Constitucional en esta sentencia, dice, la Corte llama la atención sobre el hecho de que la suspensión del ejercicio de la ciudadanía autorizada directamente por la Constitución implica que el ejercicio de los derechos políticos ligados a la misma se suspende en esas circunstancias, con lo que las prerrogativas a las que alude el artículo 40 superior no podrán ser ejercidas por aquellas personas sobre las que recaiga una decisión judicial en ese sentido. Esta es una interpretación constitucional que guarda plena concordancia con el artículo 23.2 de la Convención Americana, según la cual derechos políticos solamente pueden ser restringidos como consecuencia de una sanción penal. No obstante, ha tomado como fuerza en Colombia, a partir de una legislación que veremos más adelante, otra interpretación constitucional según la cual... Eh, Restricciones a derechos políticos no pueden ser impuestas solamente por eh, autoridades judiciales, sino también por autoridades administrativas como la Procuraduría General de la Nación, eh, elemento al que nos referiremos más adelante. Eh, quisiéramos concluir esta parte señalando que existe una interpretación constitucional según la cual los derechos políticos están íntimamente relacionados con el ejercicio de la ciudadanía, la cual, según el artículo 98 de la Constitución, solo puede suspenderse, en consecuencia los derechos políticos solo podrían suspenderse como consecuencia de una eh, sanción penal. Y esto incluso también hace, ha sido tenido en cuenta por la Corte Constitucional. Por ejemplo, al decidir si personas privadas de la libertad pueden ejercer el derecho al voto. La Corte Constitucional ha dicho sí pueden ejercer el derecho al voto. Mientras tanto, no exista una condena en contra de estas personas, eh, lo cual pues, ratifica la, la regla general. Decíamos que, sin embargo, eh, existe otra línea que ha facilitado que en Colombia eh, un órgano, el que, el que ya presentamos como la Procuraduría General de la Nación, establezca similares restricciones a las que puede establecer un juez penal eh, como resultado de una condena. Así, quisiéramos señalar como dato general que la Procuraduría General de la Nación durante el periodo 2004-2008 destituyó a 460 funcionarios elegidos por voto popular. Por su parte, eh, la siguiente Procuraduría, el señor, el señor Procurador Alejandro Ordóñez, ha destituido más o menos a 331 funcionarios. Ello con fundamento en una legislación que es la Ley 734 de 2002, que es el Código Disciplinario Único, que autoriza eh, a eh, imponer este tipo de restricciones como resultado de, una, de un proceso disciplinario. Eh, se ha dicho que esta facultad de la ley 734 de 2012 es una facultad constitucional, la facultad de inhabilitar, perdón, la facultad de destituir e inhabilitar. Sin embargo, si también llamar la atención sobre el hecho de que si uno revisa la Constitución, pues ello no es así. Es decir, hemos escuchado, pues a propósito de diferentes casos, que se señala que el procurador constitucionalmente tiene la función de inhabilitar a funcionarios públicos. Eh, lo que se llama muerte política. Un funcionario no podría volver a hacerlo en toda su vida, no podría presentarse a ningún cargo de elección popular como consecuencia de una sanción disciplinaria. Sin embargo, si revisamos el artículo 277 numeral 6 de la Constitución, que señala cuáles son las funciones del procurador, dice: el procurador general de la nación eh, tiene la facultad de ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas incluyendo, y señala, hace mención expresa, a los funcionarios de elección popular. Para nosotros, y en una interpretación eh, eh, del, del término ejercer vigilancia superior, en ningún modo implica inhabilitación o destitución. Es decir, la Constitución no habilita de ninguna manera al Procurador para tomar este tipo de decisiones. Por su parte, el artículo 278 que, que sí si hace referencia a la desvinculación del cargo, a la posibilidad de desvinculación del cargo, debe interpretarse a nuestro juicio en concordancia con el artículo anterior que hace mención expresa a los funcionarios públicos, así como en relación con los artículos 98 y 99 a los que ya hicimos referencia. En conclusión, eh, la presentación que rige esta audiencia es afirmar o reafirmar que conforme... Eh, las normas de la Ley 734 que facultan al señor Procurador o a la Procuraduría General de la Nación para destituir e inhabilitar a funcionarios por faltas gravísimas, eh, consideramos que esta facultad es contraria al artículo 23.2 de la Convención Americana, que si bien existe otra interpretación constitucional, no se ha optado por ella, se ha optado en por lo menos dos decisiones. Eh, a las que ya se hizo referencia en reafirmar que eh, la procuraduría sí contaría con esa facultad. Eh, sobre este punto solamente quisiéramos reiterar que si bien nosotros hemos hecho un ejercicio supremo de abstracción de las consecuencias del régimen penal y su compatibilidad con el sistema interamericano Deben también tenerse en cuenta, al hacer estas interpretaciones, las condiciones particulares de Colombia, es decir, un país en conflicto armado, donde la oposición ha tenido pocas garantías, donde eh, la vida política ha estado marcada por un bipartidismo en casi toda la vida republicana del país y en el que el conflicto armado, eh, caracterizado por estigmatización de la oposición, de aquellas opiniones disidentes, eh, tiene implicaciones profundas en el ejercicio real de los derechos políticos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Viviana Vida. Señora Presidente, señores comisionados, muchas gracias. Eh, la Corte Interamericana ha indicado que todos los órganos que ejercen funciones de naturaleza materialmente judicial, sean penales o no, tienen el deber de adoptar decisiones justas basadas en el respeto pleno de las garantías establecidas en el debido en el artículo 8 de la Convención. Me corresponde entonces analizar cómo los procedimientos en la que, adelanta, que se adelantan ante la Procuraduría carecen de ese estándar. En primer, primero que todo, en Colombia el procurador no es un juez, porque no está incluido en el título 8 de la Constitución que habla de la rama judicial. Tampoco administra justicia de acuerdo con el artículo 116 de la Carta Política. Es un órgano de control. Sus decisiones en consecuencia son decisiones administrativas. En segundo, en segunda medida, el Congreso es quien elige al procurador general y el procurador a su vez es el quien investiga disciplinariamente a los miembros del Congreso. Es decir, como elegido, el procurador tiene la potestad de juzgar a sus propios electores. Esta falacia constitucional, falencia constitucional, rompe el sistema de pesos y contrapesos. En el que cada órgano tiene la posibilidad de condicionar y controlar a los otros en el ejercicio de, res de sus respectivas funciones. En el sistema de pesos y contrapesos, es el, es el mecanismo para controlar la acumulación de poder, propio de una democracia que combina, por fortuna, la separación de poderes, la colaboración armónica de ellos y un conjunto de controles recíprocas en las ramas del poder público. En tercera medida, Junto a ello, la Procuraduría, General de la, el procurador, la Procuraduría General de la Nación y el procurador como máximo director de ella carece de controles intraorgánicos. A diferencia de otros órganos judiciales colegiados como tribunales y cortes, no existe al interior de la Procuraduría otra autoridad que pueda frenar o contrarrestar las decisiones del procurador. El procurador es el jefe máximo de la entidad y no tiene dentro de ella ningún mecanismo de control que garantice eh, la, el control de sus actos. Adicionalmente, en los procesos disciplinarios que adelante en ejercicio del poder preferente, no hay una diferencia clara entre la autoridad que hace la instrucción, presenta los cargos y establece la responsabilidad del funcionario disciplinario. Es decir, el mismo funcionario es el que resuelve la apertura de investigación, profiere los pliegos de, la, de, de cargos, dicta y practica pruebas y finalmente profiere la decisión eh, sobre disciplinar o no a un funcionario. Asimismo, cuando el procedimiento lo surte el procurador directamente, no hay segunda instancia. Adicionalmente, muchas de las normas en las cuales se fundan las sanciones disciplinarias tienen carácter abierto, lo que otorga una gran discusión al procurador para, para, impedir, para imponer sanciones. Por ejemplo, una falta disciplinaria gravísima que puede generar destitución e inhabilidad y que está contemplada en el Código Disciplinario Múnico es que un funcionario ejerza sus tareas con el propósito de defraudar otra norma de carácter imperativo o. También es falta gravísima, grave, perdón, que permite suspender a un funcionario o inhabilitarlo que éste incurra en retardo en la atención de sus asuntos. Finalmente, el viceprocurador, que es un funcionario de libre nombramiento y remoción designado por el propio procurador es quien continúa las investigaciones inicialmente disciplinadas, eh, iniciadas a cargo del procurador cuando éste se declara impedido o acepte una recusación. Es más, en casos más graves, cuando el procurador no acepta las recusaciones, el encargado de decidir es el mismo procurador. Eso implica en la práctica que es el viceprocurador al que les corresponde decidir si contradice la opinión jurídica de su nominador y jefe directo. Finalmente, señores comisionados, el poder sancionatorio debería ser ejercido por la Procuraduría General de la Nación en la medida estricta, necesaria para, para proteger los bienes jurídicos fundamentales de los ataques más graves que los dañen o los pongan en peligro. Esto no está ocurriendo actualmente en, en Colombia. Yo quisiera pedir un minuto más para las solicitudes. Eh, y en consecuencia, y en razón a la trágica tradición de vulneración de derechos políticos en Colombia, especialmente respecto de la, de, de, de la oposición, como peticionario solicitamos que la Comisión inste al Estado a hacer reformas legales eh, que establezcan que sus procedimientos disciplinarios sancionatorios, sobre todo respecto de funcionarios elegidos eh, por, por voto popular, se ajusten a la Convención Americana. Muchas gracias. Thank you very much, petitioners, for your very close and careful uh, legal analysis, um, both of inter-American standards and domestic laws. Um, I wanted to give first an opportunity to comment to um, the country rapporteur and former president of the Commission, Jesus de Orozco. Gracias, Comisionada Presidenta. También agradezco a la digna representación de las y los peticionarios su, su intervención a esta y, y, y su contribución a la presente audiencia temática. Eh, eh, yo agradecería también información, o sea, además de la que han proporcionado ahora eh, y algo que por escrito hicieron llegar a la, a la Comisión Interamericana, eh, eh, si nos pudieran eh, eh, precisar... Eh, los diversos mecanismos de control que existirían de las atribuciones del eh, Procurador General de la Nación cuando desde la perspectiva de alguna persona que se sienta afectada eh, eh, pudiera, a, a, habría incurrido en excesos de su ejercicio. O sea, los mecanismos de control, si hay recursos administrativos, judiciales. Eh, también lo relativo en todo caso rendición de cuentas en fin, estos mecanismos ya sea ahora o en un futuro que nos lo puedan proporcionar y también si de las eh, en un documento que nos hicieron llegar por escrito eh, se hacía referencia a un a aproximadamente 9.091 funcionarios públicos que se han eh, eh, sido eh, 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 se han sancionado Ahora dan unas cifras porque se refieren nada más a, los, a lo más reciente, pero eh, eh, yo quisiera saber si también habría algunos aspectos de cómo, si, si han funcionado algunos de estos mecanismos de, de control en el ámbito interno, eventualmente, si esas sanciones hubieran podido llegar a ser revocadas o modificadas. En fin, gracias. É uma pergunta para melhor compreensão do contexto de Colômbia, porque para um um nacional de Brasil ou de outros países, como Brasil tem uma larga fronteira com Colômbia, é uh, algo impactante. Eh, lo que se ha resumido la a possibilidade, incluso com referências constitucionais, de que um procurador-geral da nação eh, pueda destituir a um mandatário eh, popular eh, eleito por ele voto popular, sem o devido processo judicial. É tão impactante que me pergunta se, se si não há em Colômbia de hoje uma compreensão, a construção de um consenso acerca da necessidade de, de repará-lo, porque as duas audiências anteriores hoje uh, informam uh, de que há Há uma institucionalidade. E, buscando compreender la decisão, as decisões no puedo discordar, pero compreendo que um juiz tem algumas linhas de la Constituição de Colombia que colidem com outras linhas. Então, me parece prima face é muito claro, muito clara a necessidade de um remédio constitucional. Que é uh, a petição final, a de que a comissão proceda a uma solicitud de cambios legais e constitucionais. Pero me parece em um país que luta hoje, caminha em la construção da paz. É eh, tão claro que pergunto se si não há esse consenso, ou se si, uh, os juristas de Colômbia se dividem entre isso, uh, se si é um problema de tempo que todavia não se teria o tempo para ser esse devido reparo. Obrigado. Muito Comissão Can I invite you to to share some of your thoughts in response to the questions we've asked? Um, there may not be enough time to fully respond, and we welcome um, further responses from you in writing. Eh, muchas gracias, señora presidenta. Por supuesto que haremos llegar a algún documento para ampliar nuestra respuesta, pero eh, comenzaré y después eh, de mis compañeras Liliana Ávila y yo, María Ortegón complementarán. En decirle, en responderle al eh, comisionado eh, Banuki, que lamentablemente en Colombia esta discusión es una discusión que apenas se ha iniciado, que no ha tenido, digamos, una repercusión como la que debería tener, porque mmm, es sorprendente, y es sorprendente para quienes defendemos los derechos humanos. Que un derecho fundamental pueda ser afectado por una autoridad judicial. Eso es como si un eh, eh, ministro. Perdón. Por, sí, por una autoridad que no sea judicial. Es como si un ministro pudiera detener a una persona o un policía sin orden judicial y sin estar en flagrancia pudiera detener a una persona. Los derechos fundamentales en un Estado de Derecho solo deben poder suspenderse, afectarse por una decisión judicial. Y eso. Es una regla del Estado de Derecho que es consustancial a su existencia. De manera que lamentablemente no hay ese consenso. Eh, eh, responderle también al comisionado Orozco que las cifras que nosotros dimos, eh, que por supuesto no son las 9.091 funcionarios públicos sancionados, se refieren únicamente a funcionarios destituidos que han sido previamente elegidos por la elección popular. Eh, Liliana, podrías... Gracias. Sí, en, en efecto, eh, tal como lo ha señalado mi colega Cargo, eh, Carlos, eh, en última es una autoridad administrativa en Colombia, eh, tiene la facultad de inhabilitar a funcionarios elegidos eh, por voto popular. Eh, y esto es especialmente grave eh, teniendo en cuenta que... Eh, la política es dinámica eh, y los políticos eh, hacen política día a día. Y una inhabilidad y una imposibilidad de eh, postularse para, para ser elegidos, eh, pues básicamente eh, pues genera una, una, una muerte para ellos, ¿no? Eh, ese procedimiento en Colombia eh, es desarrollado por una, administra por una autoridad administrativa. Eh, en el caso de los funcionarios públicos, cuando se desarrolla por pues el propio procurador, no tiene una segunda instancia. Él es como única autoridad el que decide, pero además también el que inicia la investigación decide si practica o no pruebas. Eh, valora sobre esas pruebas y falla eh, respecto de ellas. Esto claramente eh, no responde a los estándares de, de, de un debido proceso eh, conforme a, a, a lo que ha señalado la Corte y la Comisión que deben ser y es por eso que estamos solicitando reformas legales. Nosotros creemos que una interpretación eh, de la Constitución con fundamento de la Convención y también una interpretación integral eh, evidencia que el procurador carece de esa potestad y en consecuencia se necesita es una reforma legal que aclare cuáles son los procedimientos y que además genere procedimientos claros y específicos. Por supuesto no estamos solicitando impunidad para los funcionarios. Ellos cuando incumplan sus obligaciones deben responder, pero deben responder en el marco de la legalidad y en el marco de un respeto integral a sus derechos y el debido proceso. Eh, muchas gracias a los honorables comisionados, señora presidenta, por las preguntas. Eh, nosotros quisiéramos recalcar que hicimos énfasis en funcionarios de elección popular justamente porque se contemplan otras dimensiones del derecho. El derecho, por supuesto, de los elegidos, eh, acceder al, al poder eh, político en condiciones de igualdad, pero también el derecho de los electores, que es uno de los elementos básicos de la democracia representativa. Eh, de allí la necesidad de avanzar justamente en estos análisis para eh, procurar su más amplia protección, que es el espíritu de, 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 del sistema interamericano. En segundo lugar, frente a la pregunta relativa a si existen mecanismos internos que hayan funcionado en estos casos. Desafortunadamente, las interpretaciones constitucionales han llevado a a que el recurso efectivo que debería ser en este caso, que debería permitir el acceso, que es la acción de tutela, en los casos en los cuales se ha destituido eh, funcionarios de elección popular por la vía administrativa, no ha procedido la acción de tutela. Es decir, por decisiones de la Corte Constitucional, en particular eh, la sentencia SU 712 de 2013, se fijó esta regla, se ha reiterado en casos recientes y eso coloca a los funcionarios electos eh, por vía popular que han sido sujetos de estas actuaciones administrativas en no contar con un recurso efectivo y rápido en los términos del artículo 25 de la Convención Americana, que en el caso colombiano sería la acción de tutela. Hoy en Colombia existen reglas constitucionales fijadas por los jueces que dicen que no procede. Es decir, eh, se configura rápidamente un perjuicio irremediable por las razones que ya se señalaba. Una decisión de... Inhabilidad para el ejercicio público por más de 15 años, 20 años, como han sido algunas decisiones, significa la muerte política y la supresión definitiva de los derechos políticos de una persona. Con relación a la pregunta de, de si existe un consenso, pues en realidad no existe un consenso, se están, hay algunos debates que se están adelantando, pero las propuestas giran entre eliminación de la Procuraduría y adecuación por vía de interpretación constitucional. Nuestra propuesta es que eh, se pueda adelantar una reforma legislativa que justamente, invocando el espíritu del, de la Carta Democrática Interamericana, del artículo 23 de la Convención Americana, del artículo 20, 98 y 99 Constitucional, fije reglas estrictas para el respeto de los derechos políticos de las personas elegidas popularmente. Gracias, Presidenta. Le pedí la palabra a la Presidenta para hacer un eh, brevísimo comentario. No tenía pregunta, por eso no intervine antes. Y es que creo que eh, eh, la forma en que se ha desarrollado la audiencia eh, y la presentación y las respuestas que han dado eh, los y las peticionarias de la misma han demostrado eh, que se podía y se ha hecho así analizar el problema en términos estrictamente jurídicos y con altura de miras. Eh, me parece que. Eh, en ningún caso esto ha significado el tratamiento en forma encubierta de algún caso. Y creo que el análisis jurídico, los antecedentes de hecho, de carácter general y estadístico que ustedes han proporcionado, son muy valiosos para la Comisión. I also wish to echo the comments of the second Vice President and um, to say that the purpose of hearings is to receive information, not to make determinations. And that our processes at the Commission are complementary ones. Um, and they often work together, um, even though they serve different and specific functions. Um, we welcome the information you have provided. This is an important human rights issue. Um, we thank those of you who have participated in this hearing.